Que no salgas de cachito, ¿no? Yo te cacheteo, perro. No salgas de cachito. ¿Qué traes, güey, eh? Bájale de huevo. Anda, el pitirija, otra clase de boxeo. Cálmate, güey. Otra clase de pitch. ¿Qué traes, loco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Come on, güey! Ya, a ver si es cierto. No, ya. Vente, güey, la chingada. No queda problema. Ya, te ahora. Te salvaste porque se metió macizo por ti. Pitirijas. Dímelo. La gente quiere saber. One, two, points. ¿Por qué caíste preso? Bueno, pues, que nos grabe aquel. Te voy a decir ahorita, te voy a platicar por qué estoy aquí. Graba tú. A ver. Take it away. Mira, loco. ¿Por qué estás preso? Pero yo estoy por la razón que estoy aquí. Porque cuando tenía 18 años, trabajaba con un camarada en la yarda. El vato me dijo, no, llévate, andábamos tomando sol en la yarda, y como él era el dueño de la yarda, el tipo de la yarda, me dijo, no, güey, dice, llévate el carro, no, güey, ando tomado, no, pues yo también ando bien tomado, güey, me dijo el vato, llévate el carro, mañana vienes por mí, ya no vas a trabajar, dale, pues, se me hizo fácil ir a conseguir otras chelas, y pues ya andaba muy gallo, ya andaba muy tomado, pues todo el día trabajando, güey, cansado, que me voy por, no, andaba medio acelerado, también me había echado ahí, un Red Bull, un trago de tequila. Y entonces me ocurrió meterme. No, pues no me acuerdo dónde me ocurrió, porque cómo se me va a ocurrir, ¿verdad? Me metí ahí por Gentil Contreras en el freeway. Y venga, que choco. Bueno, de esa salí, me sacaron de la cárcel. Me busqué 30 días en el condado. Y me dijeron, no, pues te vas a dar 10 años de provecho porque están costando. Mira el público, mira el público, para acá. Ajá. No, te vamos a dar 10 años. No le pongas el dedo ahí porque no se escuchan. Atrás, aquí, quítale el dedo de atrás, no, el que le tienes puesto ahí en la bocina. Ahí. Ese pendejo, enséñate graba bien. De quítatela, ¿cómo te pendejas? Enséñate graba bien porque vamos, lo que estamos hablando lo estamos hablando en serio, ese pendejo. ¡Vamos, guapuga! Ok. En eso me dieron 10 años de probación, ¿va? Ok. Por el accidente que tuviste, sí, en el carro que te habían. ¿Emprestado? Te metiste en sentido contrario por andar pedote. Y grifo, no. En ese tiempo yo no sigue la droga, no sé nada de droga. Yo soy más tomador. En eso, pues salí de la cárcel y pues empecé mi probación, ¿no? Mi probatoria. En la probatoria, al decir 7 años, me metí en otro problema manejando por una licencia. Me agarraron, me mandaron 6 meses a detention center, en un buca. A un centro de detención. Centro de detención. Militar. Es como un buca. Militar. Ya entendieron. Ahí voy a entrar 6 meses. Pues dije, pues 6 meses me fueron así de volada. Dije, está con madre. Salí, me revocaron mi provecho. Revoqué un provecho. Entonces me dieron otros 5 años. Y pues dije yo, no, pues iba bien con el provecho. Ahora me faltan 3 años cuando me agarra también manejando por una licencia otra vez, 3 años, por eso que mandaban 3 años aquí a prisión. Pero yo dije, cuando me agarraron, dije, ay, chingue su madre, me van a meter otros 6 meses en la cárcel, me los chingo ahí durmiendo, comiendo bien tranquilo, ¿eh? Pero resulta, cuando ya fui a corte con el juez, cuando va diciendo, te voy a mandar 3 años a prisión, ahí, güey, ahí sí sentí, dije, pues ya ni pedo. Ya ni para dónde hacerme si ya estaba bien amarrado. Por eso es el caso que estoy aquí ahorita. O sea, en conclusión, el vato está aquí porque le gustaba porque le gustaba tomar un chingo. ¿Te gustaba tomar un chingo, no? La neta. No, pero esta vez ya lo había dejado, ya no estaba tomando. Ya me agarraron por. O sea que ese provecho ya lo tenía de años atrás. O sea que lo agarró tanto la policía cuando se empedaba que se le fueron acumulando los problemitas hasta que finalmente lo mandaron a hacer 3 años, de los cuales llevas, ¿cuánto llevas ya, güey? Llevo 13 meses. ¿13 meses? Sí. De 3 años, sí, prácticamente, ya en 2 meses, creo 2 meses. Que 2 meses. 2 meses más tiene su tentativa de parol. Significa que el Pitirijas se pronto nos va. Pronto lo abandona. Se nos va, pasa mejor vida en 2 meses. No, mejor vida porque allá afuera cuando alguien se muere, pasa mejor vida porque se va de allá al cielo, de aquí. Es que cuando sales de aquí pasas a mejor vida, o sea, prácticamente es como que revivas, pasa a mejor vida. Entonces el Pitirija en 2 meses pasa a mejor vida. Primeramente. Descansa en paz. No, ahí es que. No digas eso tampoco. No, sí, la neta, el vato está aquí por delitos menores, chiquitillos, pero
Pero, por eso, o sea, la gente de afuera, lo que le gusta tomar un chingo y un chingo, eventualmente cuando ya se te hace vicio y que ya no tienes control de sí y control de la bebida o de cualquier sustancia, droga, lo que sea, te lleva a eso. Un final... No, pero yo ya tenía control de eso, ya lo había dejado, pero el problema... Pero mira, ¿dónde había... estás? Pero no lo niegas. El problema que yo había estaba en probatoria y no me agarraron por borracho otra vez. Prácticamente lo que estamos discutiendo aquí, que este pendejo está pagando por... No, pero no. Cálmate, hombre. O sea, bueno, estoy pagando... ¿Qué este ser humano? Por no decirle idiota, ¿se entiende? Estoy pagando una probatoria que la tenía desde 2004. Y no habían agarrado todo ese tiempo. Y finalmente lo cacharon, aquí está. Bueno, entonces, aquí está por lo que querían saber, porque está el pitirija, aquí está, el vato no es ni violador, ni asesino, ni nada de eso. Ni traficante, ni nada. Nadie justifica las tonterías, pero pues, para la gente de afuera que nunca ha pisado una cárcel y que anda usted ahí tomando y todo ese rollo, eventualmente, este es el final de todo eso. Entonces, pórtense bien y nosotros... Y pronto me van a estar viendo que voy a estar haciendo ejercicio porque quiero bajar de peso. O sea, quiero estar como Papi Champú. Mañana les hago un video. Jim Pia Preso en Montreal, suscríbase a mi canal, busque ahí contenido de toda la vaina que hacemos aquí en acá. Y un abrazo. Dale, tú despídete de tus ya, seguidores. Gracias, güey. Págale, págale. Ya, cuéntale. No seas tan pendejo.